Disculpe, no se escucha. Hello guys, good evening, everybody. Hello, hello. 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 Hey, hi, how are you? I thank you, and you? So welcome to everybody to our English class. It's actually a great pleasure to have you here in a new line, ready to learn and practice English. So it's a great pleasure to be part of this incredible team and practice English because this is the most important. So let's start the class today. But before that we start the class, I always like to ask some questions about our personal experience about teaching and learning English. So what do you remember about the topics that we studied yesterday? ¿Qué se acuerdan que estudiamos? Cuenten. A ver, estudiamos una conversación, un saludo, y sí, pero hacia ahí está. ¿Qué más hicimos? ¿Hay algo más que hemos hecho? Utilizamos A y am. Excellent. Yes. Just as a part of the feedback, I just want to know, ¿cuándo usamos A? Usamos cuando... Perdón, A usamos cuando... empezamos con un con S o cómo se llama, pero no con consonante, perdón. Okay. Y A, ¿cuántos son las vocales? Exacto, cuando la siguiente palabra va precedida por una vocal, una vowel. So that's good, right? So we had the chance to practice, you know, vocabulary. That's definitely good, right? So we're in a good way. So let's begin our class. As part of the class, we always have the chance to, you know, to study different content, vocabulary, and expressions in English. So let's see, we are 13 right now in this class. So look at the topic for this class today. It's in the video conference number 4. And the topic is yes, no, where equations would be, right? So it's important to like think about some actions in English. In that case, we're using the verb V, where equations could be. That's the main point of this topic. And let me project my presentations for you guys. Yes, it's right there. Cool. I was actually looking for it. Well, and so this is the topic, you know, we are about to finish, you know, the first week. And also we have the time to practice vocabulary. Vocabulary, basic grammar structures that, you know, are important to discuss. So let's see here the first part. And we have these words. Look at the following words because we're talking about possession. If you remember, we're talking about possessions and we have some articles here. Look at the articles. You can see here the site. Okay, listen and practice. Notice the pronunciation of the plural endings. And we have, for example, with S, telephone, you say telephones. The S sounds is always necessary. Camera, cameras. Book bag, book bags. So it's like an S, the pronunciation like telephones, cameras, book bags. So S equal like the sounds voice.
Look at the other one, it's like desk, desks. Map, maps. Es el ps, ps, desks. Desks, maps. Waste, baskets. En la primera era como s y la siguiente es como s. The pronunciation about this one. And the last one is IC, como que si fuera una IC. Sentences, exercises, ices, watches, s, you know, that's the pronunciation. Let's start over. Telephone, telephones, camera, cameras, book bag, book bags. And also we have the others like desk, desk, desks, map, mops, waste baskets, sentences, exercise, exercises. Okay, so we got this, the pronunciation. It says the plural form of these nouns, then complete the charts. For example, we have addressed, briefcase, purged, stamps, clock, key, newspaper, television, ticket. So you can see here the possible pronunciation of the words. You will select which ones the pronunciation is like S, the pronunciation is like S, and the pronunciation is like is, right? That's the way. So you have to check the words and try to categorize according to the level of pronunciation of the words right here. Y vamos otra vez. Y decimos addressed. 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 Briefcase. Clock. Clock. Key, newspaper, purged, stamp, television, ticket. So see what do you think it's could match according to this category. So we can practice. It's a little bit about practice. So let's take a time to do that. And then you can help me to select the pronunciation for each one. Okay. ¿Cómo vamos ahí? ¿Vamos bien?
Okay, so let's check here. The first one is addresses. So the pronunciation will be addresses. You can see that it's like I-Z, right? That's the pronunciation. Then the other one is briefcases, briefcases. So also you can see that briefcases, it's always similar to addresses. The other one is clocks, clocks. And it could be in the middle, the category with like S, clocks, clocks. Sería como el de en medio. And then we have keys, keys, keys. Also could be in the middle too, podría ser en medio. Y la siguiente es newspapers, newspapers. Sería la primera, como con Z, newspapers, like an S. S, pursed, purses, purses. En este caso podría ser el primero también. Y luego tenemos stamps, stamps. Entraría en la categoría de en medio, right? According to the pronunciation. And also we had to focus also about the accent too. También puede, tiene un nivel de variación. Depende el inglés, si es inglés británico, si es inglés americano, si es inglés australiano, si es inglés de Jamaica también, que tiene ciertas variantes en la forma como se pronuncian las palabras, pero es, digamos que es algo estandarizado. English is English, also the pronunciation is similar, but there are some variations in the process. So we can see here some things. Vemos que le agregamos una S cuando nosotros queremos hablar acerca de plurales. Quiero decir reloj, relojes. Clocks, key, keys, newspaper, newspapers. En este caso, similar to Spanish, always using S, E, S, I, E, S, right? Like address, addresses. Entonces vemos cómo podemos utilizar los plurales, stamps, televisions, tickets, purses, addresses, briefcases. Es vocabulario que utilizamos para hacer los plurales. Igual le agregamos una S, una ES, en este caso, para lo que son los plurales. Hay unos plurales que son irregulares. Por ejemplo, hay algunas palabras que cambian. Por ejemplo, para decir hombre, si es irregular, plural irregular, yo digo hombre es men. En este caso, el plural es men, con E. Men es singular and men es plural. También está similar a mujer, que es woman, singular, y women, que sería el plural. Entonces, woman singular and women plural. Entonces, con la E, es que la E hace el plural, ¿verdad? Entonces, si ustedes se fijan, no necesita ninguna S. A esto se le llama plurales irregulares, porque a estos no se les tiene que agregar S, sino que tienen una estructura diferente. And that is actually the way about that. Por ejemplo, la palabra tareas es irregular, porque usted no le va a agregar ningún plural, sino que homework es homework. Incluye singular y plural. And that is actually the words. Una consulta. Uh-huh. ¿Hay alguna como regla o algo para cuando se le pone ES o solo S? Por ejemplo, clock, se le pone solamente S. Yes. Ahorita vamos a show you something. One second. I got here the presentation. One second. Can you see the presentation? No sé si... ¿No les aparece? No,
No parece nada. No. No. One second. No vemos nada. Okay, just give me one second. Give me one second. I will share with you this one. One second. I will share here in a brief way the rules and also as part of the presentation. Vamos a ver, duplicate. Casi. Let's say. Okay, please now let me know if you can see it. I will try it again. Can you see this? Yes. Okay, it says there are some rules in general. For example, para construir los plurales, hay reglas básicas. El plural, la mayoría de los sustantivos se forma como en español, agregándole una S, right? Like tables, doors, beds, pages, streets, calles, que son palabras generales. Por ejemplo, vemos, hay muchas palabras que se le agrega una S, cars, houses, etc. Modificamos los sustantivos terminados en F-E o en F con la terminación ves para convertirlos en plural. Por ejemplo, la palabra wife, que es esposa, como termina en una F-E, dice la regla que si es un sustantivo y yo quiero hacerlo plural, como termina en una F-E o en una F, automáticamente yo le voy a eliminar la F y le voy a agregar una V más una S. Y ahora voy a decir wives. ¿Y qué significa wives? Esposas, right? Estamos en el número 2. Yes. Life, que en este caso es vida. Entonces, como termina en una F-E, le eliminamos y le agregamos lives, vidas. Knife, que es cuchillo, knives, cuchillos. Haft, en este caso, como termina en una F, también aplica en la regla porque es un sustantivo para referirnos a mitad, mitades. Halves, le agregamos una V-E-S. Y wolf, que es wolves. Ahí también está la palabra, hay otra palabra, por ejemplo, hojas, que es lift, entonces leaves, para referirnos a este sustantivo. Ahí vemos la variante. Look at the number 3. Agregamos ES a las palabras que terminan con los sonidos como CH, SH, S, X y O. Por ejemplo, like S, crashed, que es como colisión de carro. Oh, you know, there was a crash of the vehicles. Entonces, como termina en una SH, dice la regla que si lo quiero hacer plural, yo le tengo que agregar una ES. En este caso, va a decir crashes. Para decir colisiones. Hubieron varias colisiones de carros. Oh, there were some crashes. Crashes on the street. Entonces, vemos ahí que es. Luego tenemos peach, que significa como durazno. Entonces, como quiero hacerlo plural y como este termina en una CH, entonces yo digo peaches. Entonces ya lo hago plural. Es, hey, there are some peaches in the tree. There are some peaches on the table. Take one. Entonces ya lo hago plural. Uh-huh. Ya tenemos la regla de la FE. Tenemos la regla de la ES. Y tenemos, por ejemplo, speech, que es un discurso, y yo quiero decir discursos. Ah, como termina en una CH, speeches. Bus, también. En este caso, pues termina en una S. Como decíamos, que pues, tienen que terminar en CH,
SH, S, X y O. Entonces, bus, en este caso en inglés sería bust, buses. Dress, termina en S, dresses. Tax, termina en una X, también entra. Taxes, que taxes son como impuestos. I have to pay some taxes. I have to pay taxes. Entonces, impuestos. Box es caja. En este caso, como termina en una X, es boxes. Cajas. Entonces, ahí le agrega una ES. Tenemos también mango. Como tomato, como termina en una O, y es un sustantivo, entonces también yo quiero decir tomatoes. Tomato es en singular y tomatoes es en plural, para decir tomates. Como termina en una O, entonces tengo que agregarle la ES. Vamos con la siguiente. Mango, en este caso mangoes. Kiss, que es de beso, y termina en S, entonces tengo que agregarle una ES. Kisses. Y tenemos la siguiente, que es class, que es clases, right? Entonces vemos ahí, como termina una SS o una S, pues le digo classes, English classes. Entonces ahí ya va la ES inmersa. Entonces ya vemos ahí esa variante de los plurals. It's about practice. Vámonos con la número 4. Para los sustantivos en plural en inglés terminados en Y, que en este caso es la Y, hay dos opciones. Quitamos la Y y agregamos la IES a los sustantivos que terminan en consonante. Es decir, veamos, por ejemplo, activity. Actividad. Entonces, como este termina en una Y, dice la regla que yo tengo que eliminarle la Y y agregarle una IES para hacerlo plural. Activities. Entonces, cuando usted ve en el libro, ahí dice activities. ¿Y qué pasó con la Y? ¿Dónde está? Ah, es que dice la regla, pues que hay que eliminarla y le agregamos una IS para que ya no diga actividad, sino actividades. Activities. And we have theory. Theory, que significa teorías, right? We are talking about theorists. Theory, como termina en una Y, yo tengo que eliminarla y le agregarlo la IES, theorist, para decir teorías. Vamos con baby, cuando usted no va a decir babies y le va a agregar solo una S. ¿Qué dice la regla cuando es babies? Como termina Y, se le eliminamos y le agregamos IES. Babies. Y la siguiente, que es fly. En este caso vemos que también está fly, que significa mosca. También fly significa volar. Veamos el ejemplo. Volar, volar, fly. Entonces, ahí vemos que termina con IS, entonces decimos flies. Flies. Entonces, ahí está la clave. La clave es identificar que en este caso, pues si termina en una Y, nosotros pues le hacemos el cambio. Pero hay una variante para la Y. Y ya se la voy a explicar en este momento. Dice, agregamos solamente una S a los sustantivos que terminan en vocal. Miren qué interesante. Y estas son A, E, I, O, U. A, E, I, O, U, más la Y. Por ejemplo, monkey. Está la vocal y a la par está la Y. Entonces a S yo solo le voy a agregar una S, porque a la par de la Y está una vocal. Entonces dice la regla del inglés que ahí solamente le voy a agregar una S. Si ustedes se fijan en activity, theory, baby, a la par de la Y hay una consonante. Yes. Entonces ahí pues le agregamos la IS. Pero en el caso de esta regla, como lleva a la par una vocal, ahí solamente una S le voy a agregar. ¿Qué significa key? ¿Qué son las llaves? Llave. Key. Y como su terminación es una vocal y la Y, entonces solamente le agregamos una S. Llaves. Toy. Y toy.
Usted podría decir, teacher, y aquí le quitamos, ¿no? Porque como tiene una O y la Y, entonces solo le agregamos la S, toys. Saturday. Y Saturday, too. Saturday, vowel, and Y as consonant. Entonces también solamente le agregamos la S. Entonces, estas son las variantes. Pero les voy a agregar una más. Que eso también es importante destacar. Estas reglas. ¿Qué es lo que yo les decía? Los irregulares. Give me one second. A ver. Let me show you here the presentation. One second, please. Okay. Can you see the presentation? Do you see it? Yes. Okay. So, haciendo, repetimos la regla 1, que le agregamos S a todos los sustantivos para hacerlos plural. En este caso, pues, a todos le agregamos una S. Exceptuando, pues, a los que tienen una regla en específico. Por ejemplo, el 2, ¿verdad? Que decíamos que si terminaba en una FE o una F, pues le agregábamos una V, una E y una S. Wipes, leaves, knives, half, wolves. La regla 3, que si el sustantivo terminaba en una SH, una SH, una X y una O, nosotros solamente le vamos a agregar una ES. Crutches, speeches, dresses, taxes, boxes, tomatoes, mangoes, kisses, glasses. Y decíamos también que para los sustantivos que terminan en una Y, pero a la par de la Y hay una consonante, pues le vamos a eliminar la Y, agregamos IES. Activities, theories, babies, flies. Y la variante es que si a la par de la Y va una vocal, yo solamente le voy a agregar una S, porque va una vocal a la par. ¿Estamos bien hasta acá? Are we okay in this side here? Yes. Yes. Excellent. And the last one. Vamos con la última. The last one. Esta dice, existen otros sustantivos que son irregulares y que no responden a las reglas anteriores, no les hacen caso a las otras reglas. Es necesario aprenderse de memoria estas palabras, así que hay que aprenderlas, porque aquí no hay ninguna regla de que termine en una Y, en una FE, sino que hay que aprendérselas. Tenemos men en singular, y que pues lo que les decía, y el plural es mend, men, mend, hombres. Woman, mujer. Women, mujeres. Child, que es niño, y el plural es children, para decir niños. Tooth, que es como diente o muela, and teeth, dientes o muelas. O sea que es diferente la forma de hacerlo plural. No le vamos a agregar ni eso, sino que por eso se le llaman plurales irregulares, que aprendérselos. En foot, que es para decir un pie, y feet, que en este caso son pies. Person and people. Hay gente que se confunde cuando dice, there were some persons. Pero es que no es persons. O es person en singular, o es people in plural. Y eso es un error que tienen muchos. Incluso llegan hasta nivel intermedio diciendo persons. Es que el plural es people, no es persons. Entonces es un error de ellos. Entonces vemos ahí person and people. Ahí son las formas. Las formas de los plurales irregulares en inglés en ocasiones causan confusión y hacen que se cometan errores gramaticales. Por ejemplo, hay gente que dice children's. Y children ya está en plural. Por ejemplo, men's. Le harán una S. Y entonces también ahí es el error, porque estos son irregulares, quiere decir que no obedecen a ninguna de las reglas anteriores. Is that okay? Yes. Yes.
Excellent. Great job. Great job. Great job. Recuerden de que nuestras clases quedan grabadas por si ustedes de repente hay algo que yo no se me fue el internet o por alguna situación no puse atención. Usted puede ver los videos que vamos grabando también para que repase. A mí me cuesta verlo. Take your time. Haga su tiempo ahí para hacerlos. You know, no, en el sentido, con la computadora tengo problemas con la tecnología y es donde me he complicado incluso hasta mandar las tareas porque no sabía cómo entrar. Bueno, si no hay alguien que le ayude o también le pueden ayudar también del grupo. Si usted se fija en el chat, hay personas que le pueden ayudar. Sí, ahí puse. Ah, yes, ajá. Ahí pues también ellos están ahí para colaborar. Gracias. Y quizás es un poco más práctico en el teléfono. So depende ahí el recurso que ustedes tengan. Eso les puede ayudar muchísimo. Ok, bien. Vamos con el siguiente. Tenemos more vocabulary. We have grammar focused. And we have these, this, it, they, and plural. Vemos que están las famosas demonstrative adjectives. Esto se le llama demonstrative adjectives. ¿Qué son? Veamos. Ayúdenme con esto. Vamos a ver, aquí lo voy a escribir. Demonstrative adjectives. ¿Por qué se le llama demonstrative adjectives? Se le llama así porque, como la palabra lo dice, demuestran algo, nos demuestran algo. Nos dicen, aquel, aquellos, aquella. Entonces, ahí nos generan algo. Por ejemplo, usted ve un carro bien bonito y se dice, wow, mira ese carro, look at that car. Entonces, ahí vemos el demonstrative adjective. Veamos ahí. This is a camera. Oh, these are cameras. Y tenemos los siguientes demonstrative adjectives. Veamos acá. Por ejemplo, está this, que significa esta. Cuando las cosas están cerca. Luego tenemos el plural, que es this. En este caso se dice estos, estas. Vamos a ver, lo vamos a poner acá, estos y estas. This es este y esta cuando los objetos son en singular y los podemos tocar. Por ejemplo, yo digo this remote control. This remote control porque lo puedo tocar. Pero si fuera plural, diría this. Estos y estos. Ya se convierte en plural. Y vemos el ejemplo. This is a camera. These are cameras. Esta es una cámara. Estas son cámaras. Y vemos la pregunta. What's this? It's an earring. Es un arete. What are these? Estos son aretes. They are earrings. Entonces vemos que la palabra this se refiere a esto, esta. Y this se refiere a estos y estas. La parte del plural. Miren qué interesante cómo va esa parte. Y vemos acá, por ejemplo, unos contractions. It's es igual a it is. Como para decir nosotros, esto es. It is. Or it's. En forma normal y en forma contractada. They are significa ellos son. Y la contraction is they're. Y la siguiente, what is, que es para decir qué es como decir what's. Entonces ya conocimos esas tres formas en contraction. It's. They're what? It is. They are what is. Vemos ahí parte del ejemplo.
Okay, look at this one. Sorry. Look at this one and complete these conversations and then practice. What are these? ¿Qué son estas? They are keys. What are these? ¿Qué son estas? They are keys. Estas son llaves. Número dos. What's this? ¿Qué es esto? What's this? It's a CD player. It's a CD player. Es un CD. En este caso, pues sabemos que es específicamente it's a CD player. Y vamos con la número tres. ¿Qué creen que sea? Pues sería como art is. ¿Qué creen que sean? Traté de adivinar, pero no. Se ven como que fueran mochilas. Mochilas. Y en inglés mochilas se dice backpacks. Backpacks, right? So in that case, we have some backpacks. Vemos ahí que son unas backpacks. Entonces, ¿cómo sería la pregunta? What are these? Yes, what are these? Porque estamos hablando de plurales. What are these? ¿Y cómo digo que estas son mochilas? These are backpacks. Es que se dice, se pronuncia bien parecido. Ajá, la pronunciación es muy parecida. Una es this, es suave, y la otra es this. Se extiende un poquito más, porque como tiene dos E, entonces this es this. This, this. Entonces se extiende un poco más la pronunciación. Entonces, vamos a decir, what are these? ¿Qué son estas? These are backpacks. Número cuatro, number four. What is watch? No, sorry, clock. ¿Cómo sería? What is this? Ah, okay. What is this, right? What is this? Muy bien. Y la respuesta es? This is a watch. Y ahí vemos que es this is a watch. Mm-hmm. Number five. What is this? ¿Y qué es? This is a telephone. Or this is a cell phone too. Me dicen aquí que si reloj es clock. Sí, clock se ocupa cuando los relojes son como, por ejemplo, de pared. Cuando son de mano, por lo general, los relojes se llaman watch. This is a watch, porque es un reloj de mano. Ok. Number six. What are these? ¿Qué son? Ajá. Ajá. Es plural. What are these? Yes. ¿Cómo se llama? Sunglasses. Estos son sunglasses.
Sunglasses. Uh-huh, porque son lentes de sol, ¿verdad? Entonces, what are these? These are sunglasses. These are yes, that's sunglasses. Correct. Y ahí vemos el uso del this, right? Para decir singular y plural. Yes. Let's continue with the next part. Talking about this. This is a book. Vemos aquí, por ejemplo, what is this called in English? I don't know. It's an umbrella. How do you spell that? Umbrella, U-N-B-R-E-L-L-A. Entonces vemos prácticamente lo que hemos visto en estos días, ¿verdad? Cuando podemos deletrear y cómo digo yo, hey, what is this called in English? ¿Cómo es esto? ¿O cómo le llaman? I don't know. It's an umbrella. Y vemos que está la an, porque ¿por qué está an y no a? Porque comienza con una vowel. Ahí está. En esta parte hemos visto lo que hemos estudiado en estos días. En umbrella es like U-M-B-R-E-L-L-A. Vamos con la siguiente. What are these called in English? ¿Cómo se les llaman a estos? I think they are called chopsticks. Chopsticks. ¿Y en español sería? Son como palillos, algo así. Ajá. Chinos, ¿verdad? Los famosos palillos para comer. Para comer, ajá. Yes. And how do you spell that? Like C-H-O-S-T-I-C-K-S. El famoso what's this called in English. Miren qué interesante esta es. Vamos con la siguiente. And tenemos acá una conversation. We have a conversation and we listen and practice. Así que vamos a grabar esta conversación. Vamos a utilizar acá el, you know, the cell phone to record this part. So, one second. Vamos a ver. Okay, I have it here. Vamos a ver. A dormir. Okay, listen to the following conversation between Kate, Joe, and a waiter. Oh no, what are my car keys? Relax, Kate. Are they in your purse? No, they are not. They are gone. I bet they are on the table in the restaurant. Excuse me? Are these your keys? Yes, they are. Thank you. See? No problem. And is this your wallet? No, it's not. Where is your wallet, Joe? In my pocket. Wait a minute. That is my wallet. So they were in a real mess. Ni ahí ya todo habían perdido. No sé si ya les había pasado algo así a ustedes. No. Suerte. No. People forget things. Ya me ha pasado algo así a mí. In my job, for example, we had a different computer. Teníamos con otro compañero una computadora mismas características, the same color. Entonces yo tomé la computadora que era de él y él tomó la mía y como eran iguales, ya cuando la abrí dije, oh, this is not my computer. This is not my laptop. Qué pena eso, ¿no? Qué pena. Anyway, so look at the conversation again. Oh, no, where are my car keys? Relax, Kate. Are they in your purse? No, they are not. They are gone. I bet they are on the table in the restaurant. Excuse me? Are these your keys? Yes, they are. Thank you. See? No problem. And is this your wallet? No, it's not. Where is your wallet, you? In my pocket. Wait a minute.
That is my wallet. Okay, I want you to take a short time to practice this conversation. Lo vamos a practicar rapidito, 5 minutes. And les he mandado también por el chat para que si usted le escuche, por si se quedó con la duda de alguna palabra, lo puede escuchar también. Me dicen si ya lo escucharon por acá, por el audio. ¿Ya vieron que está por ahí? Sí. Va, no les vaya a asustar mi voz, pero ahí está. Vamos a formar los breakout rooms. We will take like around 3 minutes. So what I want you to do, guys, is like to take a short time to practice this conversation. Van a practicar la conversación. Oh, no. Con sus compañeros ahí. Así que, wait a second, guys. Okay, 3 and 2, 3 and 4. We're going to try. Así que, vean todos la pantalla. Look at the screen and accept the invitation. Acepta la invitación. Let's go now. Open it up. Ahí está. Lo ven en pantalla. Sí, se ve. Bueno, pues. A cada una va a ser un pedazo de la conversación para practicar un poco. Son 3 personas, ¿verdad? Uh-huh. Los que están ahí son 3 personas. ¿Quién va a ser quién? ¿Cuántos somos aquí? 3. 3. Cabales, son 3 personajes, 3. Pero si gusta que empiezo yo. Ok. Sí, está bien, empiezo. Oh no, what are my car keys? Next. Y ahí voy a hacer Joe, John, creo que es verdad. Joe. Relax, Kat. Are they your? La otra palabra, sí, no sé cómo se pronuncia. Horse. No, they are not. They're gone. Mm-hmm. Bye. I bet they are. In the restaurant. El mesero, ¿quién es? Bye, voy yo. Excuse me, are these your keys? Yes, they are. Thank you. See, no problem. Así se pronuncia. And is this your wallet?
No, it isn't. Where is your water jug? I might. Eso sí no es el que como se pronuncia. Okay. In my pocket. Why? A minute stay is my way. Voy a comenzar yo ahora. Wallet. That it's my wallet. Comienzo yo ahora. Vaya, está bien. Bueno, bueno, está bien. Oh no, we're adding my car cave. ¿Quién va a ser cave? Are they in your purse? No, they aren't. No, they gone. Vaya, Yanir. Yo, ¿verdad? Sí. Yo. Bueno, uno es quarter. No. Wider, que no es. Tendría que ser wider porque ya fui yo. Ajá. Excuse me. Are these your keys? Yes, they aren't. Thank you. Sí, no problem. Bueno. And is no problem, your wallet? In is your water? Quieto, hombre. Kate. No, if not, where are is your wallet going? In my pocket. Wait a minute. This is my wallet. Okay, okay. Vamos a seguir o... A mí me falta el mesero, ser mesero. El mesero. Sí, no, ya terminaron, porque aquí donde dice... No, no, el papel de mesero. Okay, so let's check the attendance list. We still have some time and all of your classmates are here with us. So just give me 1 second, guys. I will check the attendance list. And you listen to your name and you say present. So, one moment, please. Hey, Ana, Ana Claudia. Present.
Ana Leticia García. Ana Leticia. Camila Alessandra Consuegra. Present. Damaris Milagro Hernández. Present. David Rafael Ramos. Present. Diana Marcela Cruz. Present. Fátima Esmeralda Rivera. Present. Fátima Guadalupe Hernández. Fátima Saraí Hernández. Present. Génesis Abigail Hernández. Génesis. Carla Vanessa Sánchez. Present. Catherine Guadalupe Corleto. Present. Lady Evelyn Guerrero. Present. Melissa Daniela. Melissa. Y porque son amigos, hay que comer. Melvin Balmore Cruz. Melvin. Miguel Alejandro Rodríguez. Miguel. Present. Miriam Marisela Escobar. Present. Miriam. Present. Nelson Efraín Rivas. Present. Paola Stephanie. Rosa María Salazar. Present. Silvia Noemi Campos. Present. Teresa Yamilet Martínez. Present. Yanira del Carmen Rosales. Present. Yolanda Yamilet Andrade. Present. Thanks. Bien, ya para finalizar, just to finish because of the time, igual continuaremos en la siguiente clase a hablar un poquito acerca del uso del yes, no, where, and questions, ¿verdad? Que es lo que veíamos, por ejemplo, usábamos el this y el that, y decíamos, is this your wallet? ¿Es esta tu billetera? Yes, it is. Oh, no, it's not, ¿verdad? Decíamos. Cuando es singular, is this your, this your cell phone? Yes, it is. No, it's not. Y si fuera plural, pues sería, are this your keys? ¿Son estas tus llaves? Yes, they are. Sí lo son. Y si no lo son, no, they are not. Vemos ahí la forma, ¿verdad? Are these your cell phones? ¿Son estos tus teléfonos? Yes, they are. Oh, no, they aren't. Y vemos también cuando usamos la pregunta where, que significa dónde. De repente yo no sé dónde está mi billetera. Yo digo en inglés, hey, where is your wallet? ¿Dónde está tu billetera? Ah, y usted dice, está en mi bolso. It's in my pocket. It's in my backpack. It's in my bed. Where are my keys? ¿Dónde están mis llaves? They are on the table. Estas están en la mesa. O they are in the backpack. Están en la mochila. Entonces, es como cuando hacemos preguntas, ¿dónde están las cosas? ¿Dónde está mi televisor? ¿Dónde está mi libro? Where is my book? The book is on the table. Y así con las estructuras. Seguiremos trabajando más estas estructuras a lo largo de este curso, más que todo como práctica. Así que no sé si tienen alguna pregunta antes de terminar. Yo tengo una pregunta. Vaya, yo había entendido que las actividades se iban a realizar, o sea, teníamos como fecha límite, como día límite, el jueves por la noche. Pero al parecer la compañera nos estaba como diciendo y poniéndonos una hora límite, ahora hasta la 1 de la tarde, porque al parecer las evaluaciones, o sea, nos evalúan hasta el día viernes. Mi pregunta es, o sea, mire, yo honestamente esta parte la hice súper mal, en la parte de la práctica,
donde se realiza, en la otra página, no me recuerdo, donde tenemos los enlaces para ir completando cada ejercicio. Entonces siento en la plataforma, correcto. Entonces siento que tendríamos que ver la clase como para irnos guiando un poquito para ir haciendo las actividades, pero nos pusieron como límite hoy a la 1 de la tarde de entregar, bueno, prácticamente todo, la unidad 1 y la unidad 2. Pero no sé si estoy mal, o sea, yo lo que quiero saber es que si tenemos de como día límite hoy jueves, por decir, hasta las 12 de la noche, para que evalúen el día siguiente, ¿verdad? Que sería viernes, pero no sé si estoy mal o hay alguna confusión ahí, o cómo podríamos hacer, porque honestamente sí salí súper mal en esa sección. Aunque usted puede repetir el ejercicio también, tiene la opción de repetir el ejercicio, en dado caso, si tuviese como alguna duda. Entonces, si ustedes se han fijado, acá está la información que mandó Flor Sánchez. Entonces, esta semana es la sección 1 y 2. Y ahí dice, ¿verdad? Comparte el manual. Entonces, es porque este día se ha tomado nota de la semana 1. Y entonces, ahí está, ¿verdad? Para hacer la actividad. Okay, pero si yo se toma el día jueves. En este caso, son de lunes a jueves. Las notas se toman el día jueves. Lo que pasa es que está un programa que es de lunes a viernes. Entonces, cuando el programa es, por ejemplo, de inglés de lunes a viernes, entonces la fecha límite es el viernes. En este caso, pues sí sería de lunes a jueves. Por eso es recomendable, por ejemplo, que si ustedes tengan como el espacio de adelantar, pueden adelantar, o al finalizar de cada clase, ustedes hacen el ejercicio. Ustedes se fijan, los ejercicios son cortos, entonces no son así como muy extensos para poder hacerlos. Ok, entonces si yo hago mi tarea, la de este día correspondiente, entonces siempre me van a tomar en cuenta la nota, ¿verdad? Sí, correcto. Porque ahora, como estaba diciendo, mi compañera como a la 1 nos estaban pidiendo las tareas que las hiciéramos mucho. Entonces, yo la hice ya como a eso de las 3 de la tarde. Entonces, no importa, ¿verdad? Siempre nos va a tomar. No, en este caso, pues si la hace, pues ahí la tomaremos en cuenta. Okay. Y tengo otra pregunta. Y es que hay una parte de la tarea en que dice still y luego dice nice to meet you. Pero tenemos que poner, o sea, no entiendo lo que tenemos que poner. Según yo, es algo referente al verbo to be, pero no encontré solución. Si no, ahí me manda una captura y la puedo revisar. Ah, de acá aparte, ¿sí? Bueno, yo quiero comentar algo. No sé si a los demás compañeros les ha pasado que tienen problemas con los audios en la plataforma al momento de completar las tareas. Pero a mí a veces no me da sí, el audio. Sí, eso. Sí, entonces, también escríbanlo. A mí me está sucediendo esa parte. Vaya, es la señal, porque a mí me pasó en un momento, pero luego cuando ya tenía señal, sí me funcionó. Puede ser también eso. Pero a mí me pasa que con lo de la plataforma, tengo que como abrirlo en otra pestaña para que se pueda reproducir. De lo contrario, cuando uno le da play ahí, no se reproduce, no se escucha nada. Tengo que abrirlo en otra pestaña para que se pueda escuchar. Es cierto, esa la dejé incompleta porque yo no la pude también completar por falta de audio. Verifiquen esa parte. Sí, en ese caso me pasó lo mismo a mí también. Y lo que hice fue abrirlo en otra pestaña aparte, el audio. Tiene una opción para abrirlo en otra pestaña y sí se reproduce. Pero donde es en... donde es en la propia plataforma, sí tiene problemas o algo así, porque no se reproduce. Y está bien, usen ese recurso entonces de abrirlo en otra pestaña para que puedan escucharlos. Pero a mí me cuesta. Sí. Bueno, esperemos que se pueda adaptar. Esperemos que se pueda adaptar a través de la. Ay, sí. Así nos pasa a todos a veces. La tecnología. Ya, pero lo importante es que ya está en eso y eso es bastante valioso. Si tuvieran algún problema de la plataforma por alguna situación, ustedes pueden escribir al grupo, ¿verdad? Ya que hay personas también ahí, técnicos que nos pueden apoyar. Ustedes pueden ver los nombres de las personas que están del,
También ellos nos pueden ayudar muchísimo. Mire, fíjese que tengo un problema con esto. Y ellos, pues, automáticamente, pues, están ahí para apoyar. Teacher. Pero sucede también de que no sé si solamente a mí me ha pasado, pero le escriben y le dicen a uno que le van a ayudar en cualquier duda que tenga durante el día, transcurso del día. Y a mí me ha pasado que muchas veces he tenido problemas, y cuando escribo para que me den, me solventen de las dudas o cualquier cosa, no me contestan ya bien tarde, y cuando ya me vuelven a contestar y vuelvo a escribir, ya no me responden hasta el siguiente día. Bueno, entonces veamos ahí qué puede pasar, y si no, pues me escriben también a mí. Así ¿pero a que, dónde sí. le escribimos, teacher? Aquí, ahí estoy en el grupo también. Ay, pero yo pedí auxilio un montón de veces y nadie me... El que envía audio es él. Sí, bueno, pero ahí estamos. Lo importante es que vamos, y cualquier cosa, pues, ahí podemos ayudarles también. Así que... ánimo, espero que pues sí podamos aprender y podamos solucionar ahí las a veces situaciones que se dan, o también aspectos también referentes al internet, que a veces como que no nos ayuda mucho, depende. Sí. Así que bueno, pues les agradezco, ¿verdad? Y bueno, algunos ya se están despidiendo, así que bueno, pasen una feliz noche y nos veremos la próxima semana. Gracias. Feliz fin de semana. Thank you, guys. Good night. Have a beautiful night. You too. Bye, bye.